1983, cuando me entregaron mi parcela, no estaba, que nadie la quería sembrar, ya el dueño no la sembraba, ya tenía años que no la había dejado de sembrar por motivos de que pues ya no se daban las milpas. Mis chicas de un, digamos, de 6 almudes que sembraban unos, levantarían una carga de, o 24 almudes, puras mazorquitas pequeñas, ¿sí? Entonces, ni por más que le metíamos químico, no le servía para nada. Entonces yo me fui, emigré, y ya la señora se quedó a trabajar las tierras. Entonces, en ese tiempo ellas con su hijo comenzaron a juntar estiércol de hormiga. Está el agujerito aquí en medio y aquí sale la hormiga. Todo lo que ya acarrearon, ya lo comieron, ese ya lo sacan. Ya va uno, lo arrolla uno un costado y deja uno limpio. Y ya entre pocos días vuelta otra vez. Ellos están acarreando pajón de cualquier arbolito. Todos los acarreando lo llevan como nosotros, quien va a comprar un kilo de frijol. Así hacen los animalitos. Lo comen, ya lo acabaron, lo sacan y ya lo echan. Sí. Y ya se va a ir, se agarra con un azadón, se va y échale agua, otra vez se va y se va. Ya es para casa. Porque si también nomás ya le echó, ya pues ahí está. Debe de revolverlo bien, bien. Quebrarlo bien, bien, bien. Ya cuando vaya a trabajar, es una esponja. Una hermosura. Va a abonar, pero qué chula abonera tenemos. Y ya le fueron echando así pues por mata. Y sí, ya cuando yo llegué de la migración, entonces estaban unas pajoneras, pero muy espantosas, ni para entrarle, porque anteriormente no salía pajón, puro zacatito. Y ya nos pusimos a trabajar en la tierrita. Ya empezamos a juntar la majada de chivo, de hormiga, de los guajolotes, como te llamo, mucho animal. Y luego echamos a podrir. Ya ella de su, como con su papá trabajaban así, sembraban con abono de chivo, ¿no? Entonces ya ella pues al siguiente tiempo dice, no, pues ahora voy a echar a podrir majada con pajón acauca, que le nombramos acaule prieto. Entonces ella comenzó a hacer sus aboneras. Y yo siempre lo más andaba en la migración, pues, ¿sí? Como teníamos una hija todavía estudiando y siempre hace falta, pues. Entonces agarrábamos con tanates de esos, llenos de majada y el chale formateado y a sembrar, echábamos tierrita. Ya cuando se daba tierra ya estaba abonado abajo. Y nomás casi nos ganaba el pajón. Se tenía la milpita, pero llegaba la agüita, le caiba. Entre unos 8 días ya la milpa para arriba. Y ya entonces ahí vimos que ya nos mejoramos. Y ya yo después, cuando nos venimos para acá, pues ya nos habíamos quitado. Yo no tenía yo dinero, ¿cómo voy a comprar alimento para mi tierra? Digo. Y yo, mi hijo, si quieres vamos a hacer majada, le digo, está allá. Yo la junto y tú la carrias. Y que la empezamos a juntar y ya la carriamos. Y ahí vi que ya echamos a, bueno, le echamos cruda y casi no nos resultaba. Y ya cuando le echamos a podrir,
Cuando él llegó, se rompieron, estaban unos pajones, que era monte, era una selva. Yo, como hacíamos petate, toda la basurita del soya y petates viejos, todo lo echaba yo ahí. Y mire, allí fue una experiencia mala. Digo, no, pues al siguiente año o algo hacer mi trabajo yo. Yo no necesité que me anden jalando por aquí o voy a andar jalando personas. Salió de mi sentido. Porque no, a mí me gustaba trabajar, pero hechos, no nomás porque me digan. No, ni que yo los ofenda, ¿no? Pero No, no, así no. es. No, como ahora ven, ahí vienen, que quieren que les enseñen. Para trabajar necesita sentido y ojos y pensar. Pero, o sea que antes de que hubieran habido capacitación, doña Venancia ya había hecho sus experimentos. Sí, ya ella, ¿Sí? sí, ya ella había hecho sus experimentos, ya no, ya cuando yo estaba yo aquí, pues de todos modos, como ella miraba, yo pues me ponía a hacer otros trabajos, como le digo, o a veces se migraba por 1 mes, 2 meses, y ya cuando yo llegaba ya había hecho su abonera. Ya desde allí hemos seguido sembrando. Con abonera ya después llega el proyecto SAS. Entonces pues le entramos pues, pero ya nosotros estaba, ya habíamos más adelantado, ya también sabíamos hacer un poco de insecticidas, porque veíamos la necesidad de ahuyentar las hormigas, porque también si usted usa ese insecticida de ajo con cebolla, chile y cempasúchil, entonces si fumiga seguido, la hormiga se va, la hormiga arriera, se retira. ¿Sí? Siembro una mata de chiltepín, pues esa la empieza a crecer. Tienen animalitos, a mí no me gusta matar los animalitos. Entonces agarramos, ¿verdad? Hacemos el líquido, le echamos, se cae, viene, le aprovecha el pollo. Ya voy a mato un pollito y ya me lo como bien a gusto. Entonces, por eso buscamos por la necesidad nosotros mismos, sí, porque estamos pensando que pues ya tanto químico que le echan a los productos que siembran, o digamos al maíz, o todo lo que uno come, pues nos pensamos de que en realidad no es una comida sana, ¿sí? Que nosotros mismos nos ponemos a pensar que anteriormente no se sabía eso del cáncer. O otras especies de enfermedades que se te ponen a la mente, a veces algunas son incurables. Entonces nosotros en eso nos poníamos a pensar, pues, con la señora, ¿no? Pues, si anteriormente nada más se comía chile y ajo, una salsa, frijolitos de loya, y nunca se encontraba un enfermo, le digo, pues platicando. Pero vemos pues que en la realidad, como ahora decir yo casi muy poco voy al médico. Agarro, me siento mal, para mi tecito de hierbas, pues me lo tomo. Pero eso nosotros hemos visto que proviene de los químicos, pues. Nosotros todo lo que cosechábamos nunca lo sacamos en el sol. Siempre era aquí, hasta acá. Pero como para allá teníamos otra casa, ya echábamos toda la cosecha. Sean guajes, sean semillas. Semillas es un ratito que se escurre y ya se secan las hojas. Frijol, de todo, todo ser adentro. Porque la comida es más sana, llena. Una tortilla se come, la llena la pancita. Como animadores, pues le hemos echado las ganas, pero en la realidad yo no es cosa de que yo ya lo aprendí y me quedo con él, ¿no? Quiero que la mayor parte de la gente aprenda.
a no estar esperando, pues, ¿verdad? Y por eso yo, como les he dicho muchas de las veces, hay que estar unidos, porque al gobierno le conviene de estar que esté uno desunidos, ¿sí? Porque a él le conviene, no está mortificado de que les va a dar algún proyectito, ¿no? Los tiene locos el ayuntamiento, ¿sí? Le dicen, saco mis 300 pesos o 280, me dan mis 7 bultos de fertilizante, ¿sí? Pero pues no tiene chiste de eso, de estar atenido, pues, la mera verdad, ¿sí? Yo les digo, pues, hasta también hacen su abono orgánico con unos 5 bultos o 6 bultos que compren de fertilizante, pues ya tienen una economía más favorable. Y no están esperanzados a que el ayuntamiento les esté dando, ¿sí? Piensa. Lo que hacemos nosotros es ver nuestro trabajo de que se siga ampliando más. Es lo que quiero yo, que ojalá dijera, trapiche, viejo, todos siembran con abono orgánico, que a todo dar, ¿no? Siente uno que le da gusto, pues, ¿sí? Porque sembrando con abono orgánico, digamos, hay más maíz, más frijol y más calabaza, que son los productos que se dan aquí en el temporal, ¿sí? Pero si no, puro químico, no es igual. Las milpas las acosa mucho, vamos rápido. Y mayormente, así como ha estado lloviendo hoy, aquí los temporales son correteados. Entonces, pues para mí, hay que seguir echando los kilos para adelante. Para mí, ojalá se pudiera renovar el mismo proyecto SAT, pues que a todo dar, ¿no? Sí, porque pues ahorita, digamos, si apenas andamos comenzando a concientizar a la gente, sí, pues ya se está venciendo el plazo de que se va a terminar, pues ojalá, y yo, para mí, eso es lo que pediría, que si se pudiera renovar ese proyecto, pues adelante, porque como le acabo de decir, hay comunidades que apenas andan pensando que quieren entrar, como que le entre y como que no le entre, y ese es el detalle. Yo pienso que a lo mejor con el tiempo ya no vamos a ser 50, ya podríamos ser 100, o a lo mejor más, ¿eh?